Hola, muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos nuevamente aquí para darles a conocer la información más relevante generada durante los últimos días. Y es que, bueno, pues debido a algunas de las actividades principalmente y relacionadas a lo que fue el carnaval de Huejotzingo, pues estuvimos algunos días fuera del aire, fuera de transmisión. Sin embargo, en esta ocasión, en este miércoles 1 de marzo, ya estamos pues de nueva cuenta aquí para darles a conocer todo lo que se venga generando con el paso de las horas. Y en nuestra primera nota, como bien lo sabe, en lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares de las zonas hasta donde llega la señal de este canal y dentro de lo que es la información de interés general, abanderan autoridades a 60 escoltas escolares con motivo del Día de la Bandera. En la explanada de la telesecundaria Benito Juárez, en Opalucan, autoridades militares, educativas y sindicales abanderaron 60 escoltas de instituciones de educación básica con motivo de la celebración del Día de la Bandera. El general de brigada diplomado de Estado Mayor, Arturo González García, comandante de la 23ª Zona Militar, tomó protesta a las y los estudiantes. Vengo en nombre de México a encomendar a vuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestáis honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederos el honor de ponerla en vuestras manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabréis cumplir vuestra protesta. Los colores de la bandera, que representan esperanza, unión y sacrificio de los héroes, simbolizan la identidad nacional. Por ello, la importancia de fortalecer los valores cívicos al honrar el ávaro patrio, afirmó el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda. Reciben un símbolo, reciben el honor de toda una historia condensada allí, pero lo más importante es que reciben el compromiso de honrarla desde los actos cotidianos, porque la patria comienza cada vez que me levanto y doy el primer paso y tomo las primeras acciones. El acto forma parte del Programa Nacional Cente Sedena, que en Tlaxcala desarrollan las secciones 31 y 55. Hoy en Tlaxcala, la patria se construye con la nacionalización de acciones concretas con el sindicato, el gobierno. La finalidad de todo esto es garantizar el bienestar de la ciudad. Promulgar estos valores desde las aulas, desde cada salón de clase. Desde allí seguiremos inculcando en el corazón de los niños y jóvenes el amor y el respeto a los símbolos nacionales, a fin de formar todos los días ciudadanos de calidad. Luego de recibir la bandera de manos de los elementos de la 23ª Zona Militar, se realizaron los honores cívicos correspondientes. Pues bien, ahí un poco de lo sucedido durante el pasado viernes 24 de febrero, en donde pues de igual forma, como le comentábamos, en relación pues ahí a las actividades, no pudimos estar aquí con ustedes y bueno, pues es parte esencial el darles a conocer esta nota y recordar pues propiamente lo que fue este pasado 24 de febrero, Día de la Bandera. Por otra parte, invita a Museo de la Memoria a conferencia sobre relatos del carnaval de Tlaxcala. Divulgado los estudios que se realizan en el seno del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, contribuimos desde el Museo de la Memoria de Tlaxcala a difundir el potencial turístico y cultural de antecedentes históricos de nuestra entidad, comentó Juan Carlos Ramos Mora, director del espacio, quien invitó a la conferencia Datos, Hechos y Relatos sobre el Carnaval de Tlaxcala, siglos XVII al XX. El próximo jueves 2 de marzo, en punto de las 12 horas, puedan ustedes asistir a una interesante conferencia
que se titula Datos, Hechos y Relatos sobre el Carnaval de Tlaxcala a través de los documentos históricos del Archivo Histórico, siglos XVII, siglo XX. La investigadora Graciela Acolzi-Cocoletzi realiza el estudio minucioso de documentos correspondientes a los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, que narran algunos hechos en torno a esta festividad en el estado de Tlaxcala. Es una interesante investigación que desde hace tiempo lleva a cabo en el seno del Archivo Histórico de Tlaxcala la investigadora licenciada Graciela Acolzi Cocoletzi, investigadora del archivo, lo reitero, y que nos arrojará algunos datos muy curiosos, relevantes, son hechos y relatos sobre el carnaval. Se conversará sobre un reglamento cuya fecha data del 10 de febrero de 1885 que firma Manuel Romero Ávalos, prefecto político, y M. Cuautli, secretario. Se prohibían varias cosas que hoy son costumbre y restricta para todos los que estamos en la fiesta del carnaval. Es el próximo jueves 2 de marzo, está dentro de los festejos de esta fiesta que identifica a nosotros los tlaxcaltecas, el Carnaval de Tlaxcala 2017, es de asistencia gratuita, no se lo pierdan. El Museo de la Memoria se ubica en calle Independencia número 3, frente a la Plaza Xicoténclatl en Tlaxcala Centro. Para finalizar con lo relacionado a aquellas zonas hasta donde llega la señal de ese canal, Coltlax ubica a 8 municipios de Tlaxcala con degradación de suelo. Un estudio publicado en la revista Regiones y Desarrollo Sustentable del Colegio de Tlaxcala, Coltlax, dio a conocer que 8 municipios tlaxcaltecas que integran la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala han caído en prácticas de degradación de espacios naturales, entre ellos los municipios de Papalotla, Teolocholco, San Pablo del Monte, Tepetitla, Zacatelco, Tenancingo, Xicotzinco y Nativitas, en donde se registra degradación del suelo debido a los crecimientos poblacionales. El estudio, firmado por el especialista en desarrollo regional Simeón Carmona Gutiérrez y el investigador del Coltlax Daniel Hernández Hernández, establece que los 16 municipios periféricos que conforman la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala en menos de 10 años han transitado de sociedades con vida campestre y posible ocupación del primer sector hacia el área urbana y con posible ocupación hacia los sectores secundarios o terciarios, por lo que sugieren la generación de alternativas de conservación y regeneración ambiental para elevar la calidad de vida de la población asentada en una de las zonas metropolitanas más importantes del país. Por otro lado, y yéndonos en una más de nuestras notas, pero cambiando de zona, cambiando de región, aseguran camionetas de chupaductos en Texmelucan mediante un recorrido. Elementos del Ejército Mexicano, Seguridad de Pemex, así como Policía Estatal, aseguraron 12 unidades con combustible en la colonia La Purísima, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, las cuales se transportaban alrededor de 19 contenedores. Las unidades, así como los contenedores, fueron trasladados a las instalaciones del COPEM para realizar la documentación correspondiente y ponerlas a disposición de las autoridades. En una más de nuestras notas, renuncia el director de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan. Con carácter de irrevocable, Víctor Ávila Andrade renunció a la Dirección de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, cargo que desempeñó durante 3 años y de los que destacó una disminución del 35% de incidencia delictiva dentro del municipio, resaltando además la captura de delincuentes peligrosos como el japonés, los mollejas y el sapo. Asimismo, Ávila Andrade agradeció al presidente municipal Rafael Núñez Ramírez la confianza brindada durante los 3 años y reconoció la labor de los elementos de la policía municipal. Por el momento, Marcelo López Alonso quedará como encargado del despacho de seguridad pública municipal, pues el nuevo comisario será designado en sesión de cabildo.
Con esta nota lo invito a que siga con nosotros. Vamos a ir a una muy breve pausa dentro de este espacio de noticias al día. Quédese con nosotros, regresamos en un momento. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerles siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, cuarto barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Damos paso a este segundo bloque de noticias aquí dentro de este miércoles ya, primero de marzo de 2017. Continuamos con una más de nuestras notas. Juan Cebonilla y Coronango presentan controversia constitucional contra privatización del agua. Autoridades de Juan Cebonilla y Coronango presentaron este día, en días pasados, perdón, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra el Congreso local por la reforma a la fracción sexta del artículo 12, que tiene como objeto la presunta privatización del servicio de agua potable en todo el territorio poblano. Estas acciones se dieron tras las protestas de habitantes en Coronango y Juan Cebonilla, en donde exigen frenar dicha reforma, pues rechazan que el Estado asuma el control total del manejo del agua. Por otra parte, y por extorsión a comerciantes y robo de vacunas del sector salud, fueron despedidos dos funcionarios del Ayuntamiento de Coronango, y es que de acuerdo a lo comentado en la entrevista para Efecto 10 por parte de la presidenta municipal, Meli Makoto Chapuli, señaló que no se permitirá ningún acto de corrupción en su administración. Además, dio a conocer que ahora los exfuncionarios del Ayuntamiento, Rosa Ivette Portugal y Erasmo Castillo, exdirectora de Industria y Comercio y exdirector de Salud, respectivamente, están liderando la defensa del agua e incluso pidiendo el despido de algunos funcionarios municipales, pero sin pruebas. Pues ahí la situación generada pues tras el despido de estos dos funcionarios allá en el municipio de Coronango. Y en la nota anterior, sí fue este día, el miércoles, este miércoles, cuando pues bueno, presentaron ahí esta controversia constitucional con respecto a la presunta privatización del agua. Así es que bueno, pues ahí está la corrección de que sí fue este miércoles pues lo realizado por parte de los ayuntamientos o por parte de algunos de los que están luchando contra esta presunta privatización,
de los municipios de Juan Cebonilla y Coronango, quienes realizaron esta controversia constitucional en rechazo al artículo, a la reforma del artículo 12 en relación a este tema del agua. En más de la información, Xoxtla y Tlaltenango presentan también su controversia contra la reforma sobre el agua. Maurilio Galeote Mixcoatl, integrante de Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua, informó que este lunes Xoxtla y Tlaltenango presentaron por separado controversias constitucionales en contra de la reforma al artículo 12 de la Constitución local, que establece la supuesta privatización del agua potable. Luego de que la población se uniera para hacer valer su derecho al agua y ordenara a los ediles pronunciarse en contra de la reforma. Por otra parte, manifestó que el siguiente paso en su protesta será exigir al Congreso del Estado echar abajo la legislación. Y respecto a la pregunta de si conocen casos de ayuntamientos que hayan sido obligados a aprobar la ley por presiones políticas, Maurilio Galeote afirmó que cada alcalde debe ser responsable de sus propios actos. Cambiando de municipio, del 25 al 28 de febrero se realizó el Carnaval de Huejotzingo 2017 en su 149 edición. Con la entrega de la Plaza de Armas al general en jefe por parte del presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez, la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo 2017 dio inicio este sábado 25, culminando este martes 28 de febrero. Una tarde que es especial para los huejotzingas, porque con esto, con este evento protocolario, con esta sesión de cabildo solemne, hacemos la entrega de la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda al general en jefe, por supuesto acompañado de los batallones de los cuatro barrios del municipio de Huejotzingo, de los grupos que participan en el Carnaval de Huejotzingo, del Agustín Lorenzo, de las damas y de la mano del Comité del Carnaval de Huejotzingo 2017. Siendo las 12 horas con 31 minutos del día sábado 25 de febrero del año 2017, iniciando como tal el Carnaval de Huejotzingo en su edición 149, tengo el honor y el privilegio de entregar por cuarta ocasión las llaves del municipio de Huejotzingo y de la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda, en representación de todas las generalas y generales del Carnaval de Huejotzingo y de los cuatro barrios y de los grupos que participan, en representación también del Agustín Lorenzo, de las damas, tengo el honor de entregar al general en jefe, el señor Javier Juárez Morante, estas llaves que simbolizan la entrega de la Plaza de Armas, la entrega de esta gran responsabilidad. Si gusta, incluso podría ser de este lado, ¿verdad? Señor, si le permite un tantito. Que simbolizan la gran responsabilidad, que significa también la historia que guarda nuestro Carnaval de Huejotzingo. General en jefe, cuentas con nuestro apoyo, cuentas con el apoyo de todos los aquí presentes para tener un carnaval seguro, para tener un carnaval en paz, y por supuesto que también cuentas con el apoyo del gobierno del Estado y del gobierno de la República para tener un carnaval en paz, un carnaval tranquilo. Decirle, general en jefe, que estamos orgullosos de que usted esté pasando la historia por ser el general en jefe número 149, conjuntamente con todas sus generalas y sus generales y los que llevan los grupos del Carnaval de Huejotzingo. En este momento hago la entrega correspondiente, que sea para bien del Carnaval de Huejotzingo, que sea para bien de los huejotzingas y principalmente que sea para bien y para tener un carnaval en paz y tranquilo en su edición 149. Que Dios te bendiga y que Dios los bendiga a todos los presentes. Buenas tardes. En una
además de las notas relacionadas a este tema, autoridades reconocen a Miguel Sabido por sus aportaciones al Carnaval de Huejotzingo y entrega reconocimientos al comité organizador. Este martes, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, realizó un homenaje al maestro Miguel Sabido, productor de cine, radio y televisión, así como al maestro Manuel Raigadas, quienes han contribuido en la difusión del Carnaval de Huejotzingo. El maestro Miguel Sabido es teórico de comunicación, escritor, director y productor de cine, teatro y televisión. Originario del Distrito Federal, pero hace aproximadamente 65 años se enamoró de Huejotzingo y se enamoró de su carnaval, porque lo trajo su padre a salir aquí al carnaval de Huejotzingo y, por cierto, salió de turco. Qué bueno que esté aquí un representante del batallón de los turcos. Muchas gracias a los turcos del carnaval de Huejotzingo. En este libro rescata, por supuesto, el carnaval de Huejotzingo. Muchas gracias, maestro Miguel Sabido, por este gran trabajo y por su amor por Huejotzingo. Independientemente de los trabajos que ha hecho para Huejotzingo, también presentó este libro, Teatro Sagrado, Los Coloquios de México, en el Palacio de Bellas Artes, con Miguel León Portilla, Eduardo Matus Montezuma y, por supuesto, también con Jaime Labastida, quien es director de la Academia de la Lengua. Por todo eso y muchas más cosas, le damos las gracias al maestro Sabido por aportar principalmente para el carnaval de Huejotzingo, pero a nombre de todos los huejotzingas, maestro Miguel Sabido, maestro Regatas, queremos decirles gracias, gracias por su amor por Huejotzingo, pero principalmente por el carnaval de Huejotzingo, el carnaval más importante y más antiguo y con más historia de México. Muchas gracias y bienvenidos a esta tierra histórica. Asimismo, el edil Huejotzinca reconoció y entregó reconocimientos, valga la redundancia, al Comité del Carnaval de Huejotzingo por su gran trabajo en la organización de esta gran tradición durante los años 2015, 2016 y 2017. Otorgan el presente reconocimiento a don José Luis B. Torres Ibarra, presidente del Comité del Carnaval de Huejotzingo, por su excelente desempeño y trabajo coordinado durante 3 años para la realización del Carnaval de Huejotzingo 2015, 2016, 2017, 27 de febrero del 2017, maestro Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo. Pues ahí
ahí algunas de las imágenes de lo sucedido durante, pues, prácticamente estos 4 días de carnaval en el municipio de Huejotzingo, dentro de lo que fue su 149 edición. Este carnaval que, bueno, pues es el más reconocido, el más colorido del estado de Puebla. Y también, pues bueno, ya para finalizar, le comento que con al menos 8 lesionados y 15 detenidos por alterar el orden, fue como finalizó esta tradición huejotzinca, y con ello se dio inicio, pues, también a la cuaresma. Así es que, pues, ahí los datos referentes a esta 149 edición del carnaval de Huejotzingo, que, pues, prácticamente es muy similar, fue muy similar a la edición del año anterior, del 2016. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, y por supuesto le hacemos la invitación para que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo viernes, nuevamente cada tercer día, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las 9 de la noche. Así es que, pues, aquí lo estaremos esperando para que conozca la información más relevante generada dentro de algunos de los municipios del octavo distrito, así como de aquellas zonas, de aquellos lugares, hasta donde llega la señal de este canal. Mi nombre es Omar García, me despido, que tenga una muy buena noche. Eso fue todo, esto fue Noticias al Día.